Hola, ¿qué tal, amigos? Esta vez les traigo lo que son las tarjetas de Pokémon. Y les traigo estas que me acaban de salir. Vamos a destaparlas así como están. Y espero que me acompañen a esta gran aventura de destapar estas tarjetitas. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, comenten y piquen en la campanita de las notificaciones para que les llegue cada que suba un nuevo video. Si les gusta, denle manita arriba. Y venimos con esta otra. Vamos a ver. Aquí está. Y vamos a ver quién es el que nos sale. Y nos sale Mr. Mime. Este personaje que también se hizo muy famoso. Miren. Muy muy buena pieza. Son de la colección. Aquí vamos con esta otra. Este sí sale un poquito más rápido. Y aquí vamos encontrando a lo que es Ampharos. Viene todo en español latino. Pues aquí está, miren. Seguimos con la que sigue. Y la que sigue es algo chuequita. Vamos a ver. Aquí está. Virizion. Es básico. Pues ahí está. Seguimos con la que sigue. Ahí está. Y aquí vamos encontrando a... Creo que está... Whopper. Ahí está Whopper. Básico. Y la última, que es esta. Vamosle dando más cámara a estos destapes. Muy muy buenas tarjetas. Y vamos a ver quién nos sale. Milotic. Pues ahí está. Hasta ahorita nomás me ha salido una repetida. Esto es fase 1. Y la repetida que me salió es esta, si no mal recuerdo.
está. Pero pues aquí ya está, miren. Entonces se cuenta nomás uno. Se agregan estos más. Entonces ya tenemos a Milotic, Whopper, Inición, Ampharos, Mr. Mime, Lichilier, Tuanke, Snorlax, Dragonite, Darkrai, Pikachu, Lucario, Ayade, Tropius, Mismachius, Onix, Raichu y Gengar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Ricky Wills. Me despido. Ya saben, bandita, recuerden que coleccionar es volver a jugar y recordar es volver a vivir. Los quiero mucho. Bye.